Tampoco está. Tampoco está. Pues no, no parece. Bueno, sí, intento. Que tenía que buscar algo importante. Cuidado, que voy. Salve, purificado. Haya gozo en tu corazón, Medjay. El gozo escasea si Menfis se asfixia en este aroma a tumba. He venido a hablar de la queja de Pasherimta en la tablilla informativa. Claro. Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba. La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro. Los demonios temen a los sacerdotes. ¿Por qué no investigas tú? Yo soy el que habla por los dioses. Yo aporto mi oración. Pues me enfrentaré a los demonios. Reza porque tu fe me proteja. Que Ptah te ampare. Alabado sea. Ahí está el Hola. Te voy a matar. Te tengo. Difuntos, perdonad la interrupción de vuestro descanso y permitidme el paso. Creo que habría que... No hay quien respire. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. Estas momias están bien. No son el origen del olor. Por todos los dioses, ¿qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen. ¿Una ofrenda para disimular el olor? Aquí ha habido alguien hace poco y no tenía miedo de los demonios. Las momias están podridas. Es un delito contra los muertos. Aquí la carne se ha podrido, pero el vendaje está intacto. Si el vendaje está bien, el problema está en el embalsamamiento. El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen. Daré una vuelta por el templo de momificación. ¿Se puede pasar por el otro lado a algún sitio? Ah. Sí.
Para no dar la vuelta completa. La protección de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjay. Ahora, nadie la realiza. Paz, amigo. Guíe Osiris a tu ser querido. No necesito tus servicios. Solo inspeccionar el templo. Eres un civil. ¿Quién te ha dado permiso para venir aquí? El sumo sacerdote. Pregúntaselo si quieres. Ah, vale. Pobre Passerinta. La maldición les pesa a todos. Todos los embalsamadores huyeron desde que empezó. Solo tengo disponibles a principiantes. ¡Qué malos son! Espero poder despedirlos pronto. Me gustaría conocerlos. Anubis es mi portador, pues es él, en forma de león, quien me... ¡Mira al señor y su crecida! Te deseo paz. Quisiera... Mira cómo sujeta el hombro. El hombro... Sujeto a su cuello. Tienes un mo... Tu cara. Tu cara es la de un mastín, cuyos hollares husmean el refugio al que mis pies me dirigen. Eso no ha sido justo. Nunca me he llevado bien con los sacerdotes. Vale. ¿Eso con lo que trabajas es sal? No es sal, es natrón. Reseca por completo el cuerpo y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras, aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara, polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Si usan natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. ¿Se desecaron con natrón? ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo. Bien, ya era hora de que vinieses. Menfis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde viene? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén, justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. Oh.
Vale. No te brío. Vale, no puedo subir para aquí. Hostia, hola. Aquí está el almacén. Debo tener cuidado. ¿Por dónde se entra? Vale, por aquí. Hola. Solo el culpable desea el mal del inocente. ¡Que los dioses se apiaden! La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden un sacerdote de faja azul. Él me hizo esto. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Traje el mal a la ciudad por protegerla. Lo juro. Por favor. Ayúdame a solucionarlo. Ten. Lo guardé. Tómalo. Su autor conocerá a la devoradora. El sello de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de unos bandidos. Voy a terminar con este nido de víboras. Vale. Bueno, hora de la masacre. ¿Por qué no te... Los muertos de Menfis pueden dormir en paz. Cosa bonita. Chachi. Thank you.
Vale, no hay otra misión, pero por aquí tengo otra. Ennis, Jeriet. Ire, tío. ¡Fuera de ahí! ¿Se puede saber qué haces? De hecho, el pavo este... Vale, sí. So. So. Por si acaso, ahora que lo pienso...